bien, bienvenidos entonces a esta primera clase oficial sobre el libro de Segunda de Samuel. Felicitaciones a ustedes y a los que nos están mirando a través de las cámaras, porque si están en esta primer clase del segundo libro de Samuel, es que ya vieron y asistieron a las 14 clases, creo que fueron 14 que tuvimos sobre el primer libro de Samuel, uno de los libros más largos de los que venimos estudiando hasta hoy del Antiguo Testamento. Hoy empezamos entonces con la primer clase sobre el segundo libro de Samuel. Realmente, como lo dijimos varias veces, es un solo libro. Primera, Segunda de Samuel es un solo libro, y posiblemente Primera y Segunda de Reyes también haya formado parte del mismo libro. Pero a partir de la versión Septuaginta de la Biblia, cuando se tradujo de los idiomas originales al griego, lo separaron en Primera, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Pero básicamente, este libro, Primera, Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, cuenta la historia de los reyes de Israel, desde el primer rey Saúl hasta el último, que ya vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, es bien complicado, unos 450 años más o menos. Habíamos terminado la primera parte, el libro Primero de Samuel, la clase pasada, diciendo que moría Saúl. Saúl había sido ese primer rey elegido por Dios, aunque definitivamente Dios no estaba muy de acuerdo en que Saúl fuera el rey, pero lo había elegido de cualquier manera para esa transición, para esa primera etapa tan complicada entre el momento o los 400 años que vivieron con los jueces. Recordemos que los jueces son los caudillos que fueron liderando a las distintas familias que se habían desparramado en el norte y en el sur de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Se habían desparramado, habían quedado solas y a la merced de las tribus y de los reinos que todavía habían quedado, porque Josué no los había podido conquistar a todos en esa avanzada que hizo después de cruzar el río Jordán y después de tomar Jericó. Habían quedado todos esos reinos, habían comenzado a presionar y, por supuesto, las tribus, las distintas familias se sentían indefensas y Dios comenzó a levantar caudillos. Esos caudillos eran los jueces, fueron los jueces. Esta etapa de los jueces termina con Samuel, porque Dios le manda a Samuel ungir al que Dios había elegido como el primer rey, y empieza la etapa de la monarquía. O sea que Samuel es ese nexo, ese contacto entre la etapa de los jueces, los caudillos que lideraban bien o mal cada más o menos una generación, aparecía un caudillo distinto en algún sector del territorio y lideraba al pueblo. Pero esa etapa definitivamente había tenido muchos problemas, fue una etapa, como decíamos recién, muy oscura. El pueblo pide un rey. Dios no está de acuerdo porque todavía no era el tiempo. Dios tenía en su mente ofrecer el primer rey de Israel a David, según lo que uno puede deducir, la Biblia no lo dice así. Pero el pueblo se anticipa y pide un rey. Todavía David era un niño, entonces Dios elige a Saúl para que ocupe ese primer reinado en Israel. Poco tiempo después, mientras que Saúl todavía era rey de Israel, lo manda al mismo Samuel a que busque a David y que lo unja como futuro rey de Israel. Ahí ya estábamos más dentro de sus planes, porque de la casa de David incluso iban a ser el Mesías. Así que había toda una historia detrás, pero el pueblo se adelanta por la presión que tiene de los reinos locales, que todos tenían reyes. Sirios, filisteos y todos los reinos que estaban por allí tenían reyes. El pueblo de Israel tenía solo líderes, caudillos, que eran los jueces, y entonces estaban a contramano y pidieron un rey. Ahí aparece Saúl. Vimos todas las dos, tres últimas clases del libro de Primera de Samuel, vimos cómo Saúl fue, de alguna manera, deformando su propia imagen.
Y su propia imagen ante Dios comenzó a alabarse a sí mismo. Recordamos algunos detalles, que era un hombre muy apuesto, muy alto, mucho más grande que todos los demás hombres de Israel, y comenzó a fabricar estatuas a su nombre, y comenzó, mejor dicho, se dio cuenta de que David, que se había acercado a él, por todo lo que ya estudiamos, el pueblo podía llegar a elegirlo como rey y podía llegar en el futuro a sacarle el reinado a su hijo Jonatán. De hecho, David y Jonatán eran muy amigos. Entonces Saúl comienza a maquinar destruir a David. Y lo quiere destruir a David, incluso en un momento le dice a su hijo Jonatán, le dice: no seas tonto, tu amigo David está a punto de quitarte el reinado. Porque siempre Saúl no pensaba en él mismo, pensaba en el futuro de la casa real, o sea, de la familia real, como si él hubiera sido rey. Él era un campesino que fue elegido por Dios, pero él no era de una familia real. Nunca había habido rey en Israel. Sin embargo, se le había creído y se había creído con sangre azul y creía que su hijo iba a seguir su descendencia y iba a heredar el trono. Y el trono lo daba Dios, no lo daba Saúl, ni lo daba una sangre real ni una familia. De hecho, Saúl pertenecía a una de las familias más chicas de todo Israel. Y era simplemente un campesino que araba la tierra. Entonces, allí tenemos que poner un punto. Saúl termina, el libro de Primera de Samuel termina con la muerte de Saúl en batalla, pero no solo con la muerte de Saúl en batalla, sino con la muerte de Jonatán en batalla. O sea que ahí se corta completamente. Y Primera de Samuel, segundo libro de Samuel, la primera clase que vamos a ver hoy, comenzamos ya con la historia de David, que de hecho era un general del ejército israelí, muy victorioso, muy triunfante, la gente lo respetaba mucho. Recuerden que una de las grandes victorias de David fue destruir a Goliat y se había ganado de alguna manera todo el respeto del ejército. Completo, todo el respeto del ejército, y de esa manera se había puesto a la cabeza del ejército de Israel. Pero como Saúl lo atacaba constantemente, había tenido que huir. Entonces tenemos a un David exiliado dentro del pueblo de Israel, que había formado su propio ejército. Saúl, por otro lado, luchando contra los filisteos y contra demás enemigos, muere en batalla. Empieza el segundo libro de Samuel. Y aquí nos encontramos que en este libro vamos a ver varios temas. Los vamos a ver bastante rápido. Los vamos a ver, digamos, superficialmente, porque mucho de lo que aquí se relata no tiene que ver con la historia futura, sino son situaciones puntuales de palacio, de la guerra, etc. Pero digamos que los temas del libro los separé de esta manera. La oposición de los descendientes de Saúl y su ejército. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Porque Saúl tenía muchos enemigos, pero también tenía algunos amigos. Y esos amigos se unieron y no quisieron darle el trono a David. Sin embargo, los del sur de Israel lo reconocen a David como rey. Allí se produce la primera división de Israel en norte y sur, Judá e Israel, Israel al norte, Judá al sur. Eso después se termina y vuelve otra vez, unos 40 años después, a hacerse esa división por una cuestión de los impuestos con uno de los hijos de Salomón. Ya vamos a llegar a eso. Pero aquí se empieza la división, que por otro lado, perdonen que hable rápido, pero hay mucha información. Por otro lado, era una división lógica, porque siempre el pueblo de Israel tuvo ese problema. La tierra de Canaán es una franja contra el Mediterráneo y contra el río Jordán. Una franja larga y angostita. Entonces las familias que se habían ido al norte quedaron prácticamente separadas de las que estaban en el sur. Entonces era como una división lógica, porque no había suficiente comunicación, tenían otras ideas, otros enemigos tenían. A los del sur los atacaban unos enemigos y a los del norte los atacaban otros. Entonces el territorio daba para una división norte-sur. Y aquí con David se comienza esa división. Después David unifica todo, pone el reinado en Jerusalén, se termina. Pero después nace Salomón entra como rey, muere Salomón, uno de los hijos de Salomón provoca un disgusto con el pueblo por los impuestos, ¡bum!, se vuelven a separar hasta
hasta el final, hasta que ya Nabucodonosor toma prácticamente todo Israel. Ya vamos a llegar a eso más adelante. Después vamos a ver a David como rey de todo Israel, por supuesto, y vamos a ver algunos puntos muy claves que se detallan en este libro, que nos interesan, porque siguen empapándonos de la historia de Israel y de todo el Antiguo Testamento. El Arca del Pacto regresa a Jerusalén. Ya habíamos visto el Arca del Pacto varias veces, la última vez que la vimos había sido robada por los filisteos en batalla. Pero claro, cuando los filisteos se llevaron el arca, les comenzó una peste terrible y se la quitaron de encima enseguida y la devolvieron. Y el arca estaba en la casa de un israelita, guardada, lejos de Jerusalén. Y había quedado como tapada, esperando que alguien la venga a buscar. Una familia de Israel había quedado a cargo de cuidarla. Pasan muchos años, más de 20, y después la manda a buscar David. Esta es una historia importante porque esta es la historia de cuando el Arca del Pacto por fin, finalmente, tiene un lugar en la capital de Israel. La capital, Jerusalén, la hace capital David. David le construye una carpa al arca y recién su hijo Salomón le construye el templo, pero David la trae a Jerusalén. Eso lo vamos a ver. Y luego vamos a ver uno de los grandes problemas que tuvo David con Betsabé. Todo su encuentro con Betsabé, la relación con Betsabé y el nacimiento de su segundo hijo con Betsabé, que es Salomón, y que de allí continúa toda la línea. Vamos a ver los otros hijos de David. Acá tenemos el punto número 4. Especialmente nos interesa Absalón, que es uno de los que realmente luego tiene conflictos con David. Y vamos a ver un punto muy importante con lo que termina el libro de Segunda de Samuel, que es la compra del rey David del campo, de un campo de un tal Arauna jebuseo. Ese campo era el campo donde muchísimos años antes Abraham había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo. Luego, por supuesto, no lo había sacrificado porque Dios se lo había impedido, pero es un tipo de Cristo. Del otro lado de ese campo, que es la ladera del monte Moriá, del otro lado está el Gólgota. Y esa ladera del monte Moriá es la que David compra para hacer un altar, para edificarle un altar a Dios, ya vamos a ver cuando lleguemos, y en ese mismo lugar, luego, Salomón construye el Templo de Jerusalén. Y en ese mismo lugar hoy está la mezquita y se dice la Biblia, que cuando se reconstruya nuevamente en ese lugar el Templo de Jerusalén, vendrá el fin. Así que ahí tenemos una historia muy importante, la vamos a estudiar porque está enlazada con otras cosas del Antiguo Testamento que vamos a seguir estudiando. Bueno, ya dijimos, lo que vemos en esta placa, ya lo dijimos, que va desde la coronación más o menos hasta que compra el campo de trillar de Arauna el jebuseo y hace un altar para que se detenga la peste. Esos son los límites del libro de Segunda de Samuel. Y el libro comienza con una noticia que le llega a David y es la noticia de la muerte de Saúl. Pero le llega distinta a como nosotros la estudiamos en Primera de Samuel. Entonces vamos a ver las diferencias y vamos a ver la reacción de David, que es una reacción que luego tiene en otros momentos de su vida, una reacción muy violenta. O sea, David siempre lo vemos como un niño con cara redondita y linda que toca el arpa, pero era un hombre de guerra y muy fuerte y sus decisiones muy violentas. Entonces no era un nene de mamá. Así que vamos a ver cómo reacciona él cuando recibe la noticia de la muerte de Saúl y las diferencias, cómo nosotros leímos en Primera de Samuel y cómo le llegan a David. Eso es importante, vamos a leerlo, miren. Primero en 2 de Samuel 1, dice, al escuchar las noticias, David y sus hombres, la noticia de la muerte de Saúl, rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán.
también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Entonces, lo primero que aquí vemos en el libro de Segunda de Samuel es el dolor de David por la muerte de Saúl y su íntimo amigo Jonatán. Vamos a ver. Una persona, un mensajero le trae la noticia a David. Y ahora vamos a ver la equivocación del mensajero. Vamos a retroceder. Miren, esto es importante. Vamos a retroceder y vamos a volver a leer la muerte de Saúl según el libro de Primera de Samuel, lo que estudiamos en las clases pasadas. Vamos a leer la muerte de Saúl escrita en Primera de Samuel. Ahora bien, dice Primera de Samuel 31:1-6. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a tres de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, presten atención a los detalles, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus tres hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. Este es el relato que nosotros habíamos estudiado. Saúl, herido, decide suicidarse para evitar que lo capturen los filisteos y lo torturen. Ahí terminó la historia. Pero resulta que en Segunda de Samuel, el primer versículo del primer capítulo empieza contando la misma historia, pero ahora la cuenta alguien que no sabemos ni siquiera quién es y se la viene a contar a David. Miren la historia cómo cambia. Después de la muerte de Saúl, David regresó a su victoria sobre los amalecitas. Saúl estaba peleando contra los filisteos en el sur, David estaba peleando contra los amalecitas. Y pasó dos días en Siglac. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl, con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó en la batalla, dice este hombre, ¿no? Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. Y el hombre respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó: ¿quién eres?, le respondí. Soy una amalecita. Una amalecita. David había estado luchando contra los amalecitas. Y le dice: entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dice la amalecita. Mató a Saúl. De modo que lo maté, dijo la amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia: ¿de dónde eres? Soy extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres: mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. David dijo: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Pero aquí vemos primero lo que les decía. David, o sea, no tenía nada contra el mensajero, pero el mensajero había confesado, aunque en realidad había mentido,
había mentido para tratar de ganarse el favor de David, le había traído la corona y le había dicho: yo lo maté, pensando que David iba a reaccionar bien con ese amalecita, porque Saúl era enemigo de David. Entonces le venía a decir a David: yo lo maté en batalla, de cualquier manera iba a morir, pero yo lo maté y aquí te traje la corona. Y pensó que David lo iba a felicitar por eso. Sin embargo, David lo manda a matar, porque había matado al ungido del Señor. O sea, fue la gran equivocación del mensajero, porque realmente el mensajero, ese hombre amalecita, no lo había matado, se había suicidado. Se había suicidado junto con su escudero. Entonces, esto lo quise traer aquí para que podamos ir viendo un poquito la personalidad de David. Ustedes saben que varias veces David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo porque respetaba al ungido del Señor. Entonces, aquí estamos tratando de ver la personalidad de David. Una personalidad muy, muy importante, porque cuando nosotros después estudiemos los Salmos y estudiemos algunas otras de las reacciones de David, tenemos que entender cómo era él, su forma de pensar. Primero, el gran respeto a lo que Dios decidía. Saúl era el ungido del Señor, número uno. Eso era, para él, era más importante que su propia vida. Segundo, era un hombre de guerra, era un hombre de armas tomar, y mandó inmediatamente matar a ese hombre sin ningún tipo de miramiento ni nada, boom, lo mató. Entonces, aquí estamos viendo las reacciones de David. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que podríamos decir el primer punto destacado del libro de Segunda de Samuel, que es la oposición que tiene David para tomar el reinado de todo Israel ahora que Saúl se había muerto. Vamos a ver, Segunda de Samuel 2, del 4 al 11, dice: después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Judá al sur, un territorio muy grande, muy influyente dentro del pueblo de Israel. Inmediatamente reconocieron los hombres de Judá a David como rey de Israel. Sabían que había sido ungido por Dios, elegido por Dios, tenía el respeto de las tropas, lo ungieron inmediatamente. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, ¡epa! Acá tenemos otra historia importante. ¿Se acuerdan de los hombres de Galaad? El primer pueblo que Saúl defendió cuando era rey. Lo defendió de ese rey extranjero que quería quitarle el ojo derecho a todos los habitantes de la ciudad. ¿Se acuerdan? Que acostumbraba a hacer eso con sus esclavos. Capturaba el pueblo y le sacaba el ojo derecho a todos. Los habitantes de Galaad estaban temblando. Saúl viene con el ejército y libera a esos habitantes de esa ciudad. Esos habitantes de esa ciudad le rinden pleitesía a Saúl toda la vida. Les había salvado el ojo derecho a todos. Cuando Saúl muere en batalla, los hombres de Galaad cabalgan hasta el lugar de la batalla, toman el cuerpo de Saúl y el cuerpo de su hijo y todas las cosas, y lo traen y le dan un entierro. David sabe que este pueblo de Galaad es muy importante dentro del contexto, y tendríamos que irnos más atrás para ver quién era ese pueblo, pero es un pueblo muy importante dentro de todo Israel. Y lo primero que hace David es presentarse ante ese pueblo y pedir que lo acepten a él como rey. Y vamos a ver la reacción. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su Señor, Saúl, y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal con ustedes y los recompense con su amor inagotable. Es como una cartita que les manda, ¿no? Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos, valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Entonces, David, apoyándose en que el pueblo de Judá ya lo ungió rey, empieza a pedirle a los demás pueblos que lo reconozcan. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaín con Isboset,
Aquí aparece Isboset, que hasta ahora no sabíamos quién era, pero Isboset es otro hijo de Saúl. Tampoco vamos a ir demasiado a fondo en la historia de este hijo, porque no tiene demasiada importancia, pero Isboset, hijo de Saúl, allí proclamó a Isboset rey de Galaad. O sea que alguien se le anticipó a David. Un general de Saúl, cuando Saúl murió, agarró a uno de los hijos de Saúl y dijo, este es el heredero, porque los otros tres murieron en batalla. Este es el heredero de Saúl. Y con la fuerza del ejército comenzó a proclamarlo rey. ¿Dónde lo proclama rey por primera vez? Al hijo de Saúl, en Galaad, porque sabe que los habitantes de Galaad le deben el ojo derecho a Saúl y, por supuesto, inmediatamente aceptan a su hijo. Y a partir de ahí empieza una campaña de este general para que las demás tribus reconozcan a Isboset como descendiente y heredero del reino, heredero de Saúl y heredero del reino. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaín 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Ahí comenzó lo que decíamos recién, la división entre Israel y Judá. Esa división no va a prosperar, pero durante unos cuantos años es la que va a marcar de alguna manera el futuro. Porque luego se unifican, pero al primer problemita, ¡pum!, otra vez vuelven a separarse. Entonces, esto es bien importante porque de aquí nace la separación entre Israel y Judá. Y la separación entre Israel y Judá la vamos a ver en el resto de toda la Biblia. En el resto de la Biblia, incluso los profetas hablan de Israel, los profetas hablan de Judá, y Jeremías, Ezequiel, todo luego vamos a tener un montón de detalles en el Antiguo Testamento que van a hacer referencia a esta división. Todavía no se concretó, pero aquí nace la primera división, con la contra que le hace este general a David. Así que ahí tenemos un punto que es importante que vayamos teniéndolo en mente. Aquí tenemos un pequeño mapa, no es gran cosa, pero si ustedes ven toda esta parte que está aquí marcada en verde, es Judá. Toda esta parte leal al rey David. Este sector que está acá son los filisteos. Los filisteos no están ni con el general Isboset, el hijo de Saúl, ni con David. Los filisteos siguen siendo los filisteos y ese territorio sigue siendo un territorio conflictivo, de hecho, hasta el día de hoy. Este territorio sigue siendo un territorio de Palestina en conflicto hasta el día de hoy. Judá y todo esto que está acá en amarillo es lo que es el reino de Israel, fiel a Isboset, hijo de Saúl. Judá, fiel a David, filisteos. Más arriba, fenicios, sirios y demás reinos que constantemente seguían molestando, ¿no? Pero esa es otra película que ya la vamos a ir viendo. Por supuesto, debemos terminar hoy, pero vamos a terminar con este punto. No queda aquí la cosa. O sea, hay una división, pero no es que el reino del norte y el reino del sur conviven en paz, de ninguna manera. Isboset quiere conquistar Judá y quiere destruir a David, y David quiere conquistar Israel y quiere destruir a Isboset. Así que comienzan en guerra. Entonces tenemos que la Biblia inmediatamente, en 2 de Samuel ya capítulo 3, versículo 1 dice, este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Entonces, aquí ya tenemos que... vamos a avanzar una plaquita más, un par de minutos más. Aquí ya tenemos, por supuesto, ya lo vamos a ver más adelante, pero David termina derrotando a Isboset y a los generales de Saúl y termina unificando todo Israel. Ya lo vamos a ver. Cuando unifica todo Israel, y esto se los anticipo para la clase que viene,
por primera vez decide poner la capital en Jerusalén. Jerusalén, nadie había podido tomar esa ciudad. Era una ciudad muy complicada, cada ciudad era independiente. David toma la ciudad y por eso la ciudad comienza a llamarse la ciudad de David. Desde allí comienza Jerusalén a ser la ciudad de David. Toda la Biblia. Entonces, estas cosas que están sucediendo ahora son muy importantes porque hasta las vamos a ver en el Nuevo Testamento. La ciudad de David se llama Jerusalén porque David la puede conquistar. Cuando la conquista y pone el trono en Jerusalén del norte y del sur, unifica los dos, construye su palacio, pero no le da para construir un templo, pero sí construye una carpa, porque él venía con la mente de que el arca del pacto debía estar en un tabernáculo. Ustedes recuerdan que el arca del pacto durante 40 años en el desierto, más quizás, no sé, 400 años más en Silo, estaba en una carpa. Entonces David quiere traer el arca y lo que construye es una carpa para el arca. Y luego se da cuenta, y esta es una historia linda también, David dice, ¿cómo puede ser? Dice, yo estoy en un palacio y el arca está en una carpa. Dice, la presencia del Señor está en una carpa y yo estoy en un palacio. Y ahí cuando él empieza a querer construir el templo, que luego no lo logra y lo termina Salomón, y esta también es una historia linda. Vamos a terminar con esto, esta clase, los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Recordamos que, bueno, el mapa ya lo quitamos, pero recuerden que David hizo capital en Hebrón, la ciudad de Hebrón, en el centro de Judá. El mayor fue Amón de los hijos y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. ¿Se acuerdan de Abigail? Ya la estudiamos. El tercero fue Absalón. Este es el que nos interesa a nosotros, por eso lo puse en negrita. La negrita se la agregué yo, no está en la Biblia. Y su madre fue Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Luego tenemos, el cuarto fue Adonías y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Después de esto, no lo vamos a ver hoy, otro de sus hijos es Salomón. Pero acá no figura porque es el hijo del pecado, el hijo con Betsabé. A partir de ahí empieza otra historia de David bien interesante. Entonces, la clase que viene vamos a comenzar a ver cómo David conquista todo Israel, hace su base, sale de Hebrón, hace su base en Jerusalén, comienza a construir el palacio en Jerusalén, trae el arca a Jerusalén, se encuentra con Betsabé, nace Salomón. Todo eso lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Es bastante interesante, pero no solo por la historia en sí, sino por la relación que tiene con el resto de lo que vamos a seguir estudiando en el Antiguo Testamento. Nos vemos la próxima clase.